Ladrillos Fabri-Rex, alta resistencia, con el mejor acabado para toda la vida. Elaborados con la más alta tecnología y calidad. Nos tomamos el tiempo necesario para que llegue a tus manos un producto que dé seguridad a tu familia. De Ancón para el Perú. Ladrillos Fabri-Rex, por un Perú más fuerte y seguro. Unión es estar presentes aquí frente a una bandera, frente a un parque que hace muchos años era un gran terral. Porque lo que les faltaba aquí era este parque, este gran pulmón. Y lo que más me gusta de este parque es eso: tener a nuestros niños un lugar sin necesidad de pagar un centavo. Y continuamos con la programación. Y el alcalde de Comas y la empresa privada Salud Dafi Asociados, representada por su gerente, el señor Aarón Espinosa Velarde, firmaron este último fin de semana un convenio institucional con la Municipalidad de Comas con el fin de construir un moderno palacio municipal de 4 pisos. Nosotros tenemos algunos extractos de la presentación y también las declaraciones del gerente de Dafi Asociados, Salud Dafi Asociados, y el alcalde del distrito de Comas. Veamos. Damas y caballeros, nosotros hemos tenido ya como primera parte la firma del convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Comas y el grupo Dafi Salud. Lo que viene a continuación es la entrega oficial del terreno donde se construirá este policlínico. En Comas estamos en la época en que tenemos que ver lo que nunca vimos. Y en ese contexto, este terreno, este espacio, que era un foco de arrojo de desmonte, de arrojo de basura, de personas con malos hábitos, de urinario, este sitio, este terreno, que no era más que un pedazo de tierra que nadie miraba y nadie veía, desde hoy se convierte en un centro para la salud, en un policlínico, en el policlínico municipal. Nace una nueva era en Comas. En estos precisos momentos, entonces, con un estrechón de manos, hacemos entrega de este terreno para que aquí comience a haber salud donde había abandono. Gracias también a los regidores que han hecho su trabajo para la perspectiva elaboración del convenio, para su respectiva aprobación. Pido unas fuertes palmas para nuestro Consejo de Regidores. Y así entramos en una nueva era. Bueno, los compromisos que tiene la municipalidad como tal, muy breve, es la entrega del terreno por un espacio de 10 años, ¿no? La empresa privada como tal va a hacer la edificación, va a iniciar una construcción en breve con una elevación de 4 niveles, una visión panorámica, la remodelación de la plaza de armas, y entre los beneficios que tiene, aparte de los contribuyentes que estén al día en sus pagos, la consulta gratuita, es atender a los casos, a los vecinos de extrema pobreza que requieran la atención, van a tener atención gratuita acá, ¿no? ¿En cuántas personas a diario se podrían atender? Por la experiencia que nosotros tenemos, este distrito es un distrito muy importante, ¿no? Alberga más o menos 600.000 habitantes. Entonces, lo que nosotros estimamos que vengan un promedio entre 500
500 a 400 pacientes diarios, ¿no? Teniendo en cuenta más o menos las evaluaciones que se han hecho, ¿no? ¿El costo seguro que va a estar también a medida de los Mira, el costo definitivamente va a ser más bajo del mercado. Si, por no mencionar, si Solidaridad cobra 8 soles, nosotros vamos a cobrar por debajo de lo que cobra Solidaridad, ¿no? Con la gran diferencia de que acá tienes una infraestructura de primera. No necesitas salir del distrito para tenerte con calidad y calidez. Las unidades que estamos viendo y han presentado también serán unidades similares a que... Así es, definitivamente, como te mencioné al principio, nosotros somos una red de salud, no estamos solamente aquí en Cono Norte, estamos comenzando, sino tenemos otros proyectos en otros distritos. Y esto beneficiará pues al auxilio médico, beneficia a todos los vecinos que tengan un problema de salud y que requieran la atención a domicilio. Va a ser totalmente gratuito la visita a domicilio, ¿no? Y si requieren ser trasladados a un hospital, van a tener una ambulancia con todo el equipamiento y toda la tecnología para poder trasladar al ser humano a un hospital, ¿no? Estamos escuchando en el entretiempo que es el único distrito de Lima Norte que ya tiene este convenio firmado. Así es, mira, es lamentable cómo las autoridades no se preocupan por la salud de su vecino, cuando es importante no solamente la seguridad, la limpieza no solamente es más importante, también tenemos la salud, y es competencia de los gobiernos locales trabajar en salud. El único distrito, el único alcalde que nos ha abierto la puerta es el doctor Miguel Saldaña, pese a que le digo públicamente, yo he tenido reuniones, puedo mostrar cartas que he presentado, propuestas en otros municipios, y sin embargo no nos han llamado, no nos han hecho la explicación, ¿no? ¿Cuál sería el único requisito o el requisito indispensable para que otros alcaldes se animen y pues construyan policlínicos municipales en Lima Norte? La única condición que nosotros le ponemos, que no tenga un terreno y que esté saneado, y después nos sometemos a las exigencias de la autoridad, ¿no? A fin de poder beneficiar a su vecino. Si nos quiere que nosotros un edificio de 20 pisos y toda la zonificación y la demanda lo amerita, nosotros lo hacemos. Nosotros estamos a todas las exigencias. Simplemente queremos que esté un terreno totalmente saneado y que cumpla con una serie de requisitos que nosotros pedimos, ¿no? Para terminar, la inversión de la construcción será netamente privada, financiada, privada por la institución. Netamente, así es, con la empresa privada, todo es con la empresa privada. Ahora, el monto es, va a salir a partir de la entrega del expediente, donde dice los montos referenciales y la obra. Okay. Pero tiene un ascensor panorámico, ya usted va a ver lo bonito que va a ser el equipo. Y finalmente va a embellecer toda esta plazuela y va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y va a revalorizar su predio. Tienes que tener en cuenta eso, que va a revalorizar los predios. Okay. En realidad nosotros vamos a cumplir 7 meses de gestión y ya estamos inaugurando una obra cada semana, como también estamos haciendo realidad algo que nosotros propusimos en nuestro plan de gobierno para el año 2015-2018 y es la construcción de un policlínico municipal. No nos podemos quejar porque no hay recursos solamente, tenemos que actuar, tenemos que conseguir, tenemos que gestionar. Hoy anunciamos el inicio de obra del policlínico municipal y desde hoy deben trabajar parejito hasta diciembre, que debe ser la entrega junto con el aniversario del distrito, asimismo la mejora de la Plaza de Armas. ¿Cuánto es el costo del policlínico municipal, alcalde? Bueno, la inversión que va a hacer la empresa, ¿no? Ya la precisarán en su momento y la pondremos en difusión. No lo creemos pertinente en este momento por una estrategia básica de seguridad, ¿no? Sin embargo, sí se va a transparentar y se va a enseñar todo lo que se va a invertir, pero ya deben imaginarse con estas modernas instalaciones, con ascensor, ¿no? Con plataformas de atención, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empezará la obra y cuándo culminará el trabajo? Comienza hoy, esperamos que acabe para el 12 de diciembre. Esperamos que el aniversario celebremos la inauguración. Asimismo, guardamos también sorpresa porque tenemos también el anuncio de un proyecto muy esperado, pero para el 12 de diciembre se espera con esas ganas. ¿Este policlínico municipal se podría también construir en otras zonales, sí, del distrito? Sí, por supuesto. Eso es un tema que tiene que ver con el estudio de la demanda. Uh-huh. Entenderás que hay inversión de por medio, inversión privada, ¿no? Y esta cuenta con el respaldo y la alianza estratégica a través del convenio con la municipalidad, pero el resultado de esta inversión tiene que arrojar, ¿no? La
proyección en otros puntos del distrito. Esperemos que se logren hacer siquiera unos 4 policlínicos más, ¿no? Hay que buscar el terreno, sus condiciones de saneamiento físico-legal, ¿no? Que las dimensiones del mismo correspondan a las necesidades, ¿no? En tamaño de terreno para la implementación del proyecto, ¿no? Bien, alcalde, para terminar, ¿cuánto personas se estima atender diario ya construido este policlínico municipal? Bueno, en realidad, ¿no? Esos son datos que no los tengo en la cabeza, pero esperamos que son 4 pisos y esperamos que se atiendan siquiera por lo menos a unos 500 pacientes diarios, ¿no? Creo que unos 500 pacientes diarios más o menos se podría estar atendiendo. Eso depende también, ¿no?, de cuánta gente acuda al policlínico municipal, pero la demanda de salud sí existe en el distrito, la demanda insatisfecha de salud también existe, ¿no? Porque una cosa es la demanda de salud y la otra es la demanda de salud insatisfecha, que es el sector que pensamos atender precisamente con este policlínico municipal. Alcalde, al término de la construcción del hospital, los beneficiados van a ser los vecinos que estén al día en sus tributos. Así es. Con la consulta gratis. Consulta gratis para el vecino que esté al día en sus pagos. El que venga con su carnet de vecino de buen contribuyente, ¿no?, ese vecino será una consulta gratuita, ¿no? Alcalde, para terminar, las unidades vehiculares serían similares a las que tenemos a la espalda. ¿Podríamos mostrar, porque estas unidades llegarían también al distrito de Comas con la firma de este convenio? Así es, esa es la idea, ¿no? Son unidades que hacen las veces de auxilio rápido, de ambulancia, ¿no? Para cuando un paciente no se pueda movilizar, ir a su casa o en todo caso a socorrerlo para derivarlo. Esto es parte del convenio suscrito. Es parte de las unidades modernas para... Es un beneficio adicional que nos da la empresa. Bien, y de esta manera el alcalde entregó este terreno donde ha señalado, usted lo ha escuchado muy bien, en diciembre, para el aniversario del distrito, se estaría entregando pues este moderno complejo, en todo caso, hospital municipal ubicado al costado de la municipalidad de Comas. Y hay que señalar que los vecinos que pagan puntualmente sus tributos, en todo caso, van a tener atención gratuita. Hay que señalar que el gerente de salud DAFI Asociados, Aarón Espinosa, señaló y detalló que es el único distrito de Lima Norte. Comas es el único distrito de Lima Norte que se ha beneficiado en la construcción de este moderno policlínico municipal. Asimismo, agradeció al alcalde de Comas y también señaló pues que algún otro distrito, si hay otro distrito en Lima Norte que tenga las condiciones, ¿no?, que le entregue el terreno saneado, no hay ningún problema en construir un hospital o un policlínico municipal para cada sector. Hay que señalar también que dentro de ello el alcalde señaló que dentro de las 14 zonales habría la posibilidad también de construir estos policlínicos municipales. Esto esperemos que en el transcurso de los 4 años, o en todo caso el próximo alcalde que ingrese en 2018 al 2021, también tenga esa proyección de construir, ¿no?, construir hospitales municipales. Y también esto hay que señalar que es un edificio, como lo han indicado, tendrá 4 pisos, donde funcionará este policlínico que está ubicado en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, la avenida España, más conocido como la avenida España, ubicado en el kilómetro 11 de la avenida Túpac Amaru. Bien, nosotros en breve regresamos porque también tenemos lo que el alcalde Pedro del Rosario realizó este último fin de semana, las actividades que realizó el señor Pedro Rosario, donde entregó unidades de seguridad ciudadana y motocicletas con el fin de contrarrestar la delincuencia en su distrito. Una pausa y continuamos.
Thank you.